Así es, Miguel, fíjate que ya este día, miércoles, realizamos operativo para estar checando cuántos negocios tienen publicidad por medio de lo que son las bocinas, hacer el padrón de cuántos traemos de que vinieron a sacar permisos y cuántos andan de que no tienen permisos, notificarlos que tienen que tener el permiso, sobre todo marcarles el límite de los decibeles permitidos. Ya después de ese operativo que vamos a tener el día miércoles, el inspector que anda trabajando hasta que quedó en funciones va a estar realizando diferentes operativos para estar monitoreando ya lo que es el tema del sonido, ¿no? Ya con el sonómetro, ya va a salir a estar llevando a cabo los chequeos y aquella persona que no cuente con el permiso y haya sido notificado, se le van a aplicar sanciones que van desde los 10 salarios a los 10 mil salarios mínimos. Obviamente, en el tabulador que les vamos a poner, venimos manejando más o menos entre unos 20, 30 salarios mínimos de sanción. También aparte, pues se les va a hacer de que tienen que venir a acudir aquí a la oficina y estar regulando sobre todo lo que es lo que emite la fuente en cuestión de la bocina, que no pase los límites permitidos. Pues mira, sí tenemos un padrón bastante elevadito de aquí de comercios que hay, alrededor de unos 30, 40 comercios vienen generando siempre lo que es el sonido. Obviamente en diciembre sabemos que no falta aquella zapatería que a lo mejor es muy chica, pero pone su bocina, no falta ciertos comercios pequeños que vuelven a tener lo que es el exterior. Por ejemplo, el día de ayer nos percatamos que cierta pizzería que nunca había sacado bocinas, ya ayer tenía bocinas para invitar a la gente a entrar a consumir, por lo que el día de hoy se le va a notificar para que tenga que sacar su permiso en cuestión de los de sonido y especificar en los decibeles permitidos tanto en el día y en la noche y monitorearle que pues, tenemos un sonómetro que lo vamos a estar checando para que no sobrepase, ¿no?